Bueno, mañana movidita es la que hemos vivido hoy porque fue presentado el Abierto del Norte de la República Argentina de Golf, edición número 56. Estuvimos en el Jockey durante el mediodía, donde Pedro Carán organizó esta conferencia de prensa con la presencia estelar de Andrés Pigu Romero, que no tuvo un buen abierto el año pasado porque le tocó estar en el costado también organizativo. Entonces, por ahí la cabeza no está del todo concentrada en lo estrictamente deportivo. Pero Pigu tiene el desafío de volver a ganar, ya lo hizo en Termas. Así que tiene el objetivo de poder hacer un muy buen abierto y que este torneo, el más emblemático de la región, quede en los golfistas tucumanos. Van a venir figuras a nivel nacional, habrá una bolsa importante de premios. Estuvo César Monasterio también, un gran golfista y que está en la coordinación del evento. Y obviamente los directivos del Jockey Club de Tucumán. Todo esto con un mes de anticipación, porque el Abierto del Norte arrancará con el Pro-Am en los primeros días de septiembre, así que hay tiempo todavía para prepararse, entrenar y pensar en una gran fiesta del deporte con lo mejor del golf que nos puede ofrecer precisamente este emblemático torneo. 56 ediciones del Abierto del Norte de la República Argentina. Fue, digamos, mi comienzo, ¿no? Ya pasaron muchos años, hace rato estaba diciendo, pasaron 25 años ya casi de eso. Y recordarlo del torneo como si fuese que fue ayer, algo muy bueno. Obviamente que después tuve la chance de levantar la copa en oportunidades de veces. La verdad que siempre que me acuerdo, digo, tengo que volver a ganar el Abierto, como le dije hace un momento. Lo quiero ganar nuevamente. Estuve este año jugando el Latin American. La verdad que recupero un poco mi juego. No al 100% porque ahora paré de nuevo. Pero me siento que todavía tengo el juego, que todavía tengo tiempo, digamos, con el padre gol para seguir jugando. Y el Abierto es un torneo esperado por mí, es muy esperado. El año pasado no lo jugué bien, es más, no pasé el corte. No estaba con la cabeza en el lugar, pero bueno, este año me siento muy bien, me siento muy cómodo con mi juego, estoy tranquilo, que es lo más importante. Y haber ganado las Termas me ayudó mucho, me dio la confianza, me hizo ver que todavía tengo mucho por delante y creo que eso es algo muy bueno. ¿Qué tan importante es la preparación para el Abierto del Norte? Y lo es todo, lo es todo. Yo ahora me voy a jugar a Paraguay, después vuelvo a Paraguay, quiero encerrarme en la práctica, quiero sentirme bien, no me quiero sentir, digamos, en un hoyo y decir no sé para dónde va a salir la bola. Como dije hace un momento, un torneo que lo quiero ganar y quiero llegar bien preparado para que no, digamos, no se me escape ni un detalle. Tener esta conferencia de prensa un mes.